Hello guys. Good evening. Hello. Hello. Hello guys. Welcome. Good evening. How are you guys? <laughs> okay. Hello, teacher. Hello, good evening, welcome. Hello, hello, welcome to the hello, ones. Good evening. Hello, good evening, welcome. How are you guys? ¿Cómo están? How was your day? very well very well very good guys okay welcome we are going to start with the class for today and we are going to discuss a new topic i've been checking your your practice estoy chequeando su practica bueno no no he recibido Muchas, ¿verdad? Solo tengo algunas. I'll be waiting for you guys. I'll be waiting for your practice because it is really important. As you can see on all the. Um, eh, toda la información que estamos recolectando de ustedes, lo de la práctica también es muy importante. Pues solamente he visto algunos. He podido leer algunos. Espero que los demás puedan enviar su práctica. Toda la que vayan acumulando, eh, yo les voy a dejar que usted la envíe hasta, bueno, hasta um, antes de terminar el módulo, ¿verdad? Le, para que termine de completar toda esa parte, ¿verdad? So we are going to start, guys. Welcome. I hope you're doing well. I hope you feel good to receive this class. Espero que se sientan bien. Espero que eh, se sientan eh, cómodos. I know it may be tiring. Um, to be paying attention to something even when you just came to you just arrive from work, and then you have to study. Yo sé que puede ser cansado, que ustedes, por ejemplo, después del trabajo, después de estudiar, and maybe um something tiring, puede que sea algo cansado. Pero vamos a tratar de estar atentos y enfocados. Eh, ustedes pueden tener por ahí su tacita de café, su agüita y o cualquier snack that may help you to be awake, que les pueda ayudar a estar despiertos, right? Y pues vamos a empezar. eso tal vez se unen los demás. Okay, lately I've been eh, últimamente he estado viendo muy pocos dentro de la clase espero que pues no tengan ningún problema porque ustedes saben que lo de la asistencia es muy importante. So we are going to start with today's topic and now we have positives, We have positives, Tenemos los posesivos. Eh, la última vez estudiamos eh, los posesivos, pero eh, los vimos muy breve, ¿verdad? Entonces ahora vamos a profundizar en este tema and then we are going to practice vamos a practicar we have here positives and this topic is regarding um, the pronouns too este este tema también tiene que ver con los pronombres verdad es son los posesivos o sea eh, bueno vamos a leer primero la definición we use positives to say That something or someone belongs to a person is connected to a place or show the relationship between people. Okay, antes de esto, antes de, de, de entrar a los posesivos, I just wanted to ask you, quisiera preguntarles si pudieron leer la imagen que les envié uh, last night. La imagen que yo les envié al grupo. es una imagen muy importante de hecho se las envié les envié esa porque es la que está mejor explicado ese es el orden de los adjetivos por qué les digo esto porque vamos a seguir utilizando en cada ejemplo vamos a seguir utilizando adjetivos quiere decir que eh, vamos a revisar esa imagen si ustedes como bueno yo esperaría que ustedes la leyeran verdad Ustedes pueden ver que tenemos eh, el OSASCOMP. OSASCOMP, uh, every single letter has a meaning. Cada letra tiene su significado, ¿verdad? Tenemos O, de opinion. Opinion puede ser como eh, la apariencia, la textura, ¿verdad? Eh, puede ser el... Que dicen hermoso, delicioso, fascinante, encantador. E tenemos la letra S que significa size. Size, it means el tamaño. El tamaño del objeto que se esté describiendo. Ahora tenemos small, large, tiny. And we have the H. La letra A es para age, que es para eh, la edad. Porque las cosas también tienen edad. Ya pueda que sean nuevas, sean viejas, ¿verdad? We have uh, the, la otra letra S, que es para shape. Shape significa forma, la forma del objeto, ¿verdad? Entonces tenemos shape, por ejemplo, como round, tenemos square and triangular. Tenemos como redondo, cuadrado, rectangular, la forma, ¿verdad? Then we have the color. La letra C es para color, and as I mentioned before, como lo que estudiamos antes, eso fue en eh, refiriéndonos a los colores, ¿verdad? Los colores también son adjetivos, por ende, la letra C en la palabra osascom quiere decir color, ¿verdad? Color. It could be red, blue, green, uh, yellow. And we have another O. Tenemos otra O que significa origin. Origin. Esto ya es el origen que tiene, ¿verdad? Es American. Esto puede ser nacionalidad. American, French, Japanese. Now we have material. Material. And here we have um, different types of material. Tenemos el material de lo que están hechos los objetos, ¿verdad? Esto sea wooden. Es. De madera, amaderado. Metal, que es de metal. Glass, que es de vidrio, ¿verdad? And then we have purpose. Purpose is what is used for. Para qué es utilizado. Entonces, for cooking, para cocinar, for gardening, para el jardín. And decorative, si es decorativo, ¿verdad? El propósito de ese objeto. And then we have quantity que es quantity, cantidad, ¿verdad? Eh, podemos decir two, we can say several, we can say many, podemos decir dos, podemos decir eh, several significa demasiados, y tenemos eh, muchos as many. Then we have condition. Condition, it means the condition, el estado, ¿verdad? El estado del objeto. It could be clean, it could be broken, it could be worn, por ejemplo, limpio, sucio, roto, eh, usado. Así, ese es la, el estado del objeto, ¿verdad? And then we have a uh, sound and texture. Tenemos el sonido o la textura, ¿verdad? Que puede ser un objeto, un objeto puede ser ruidoso, un objeto puede ser suave o puede ser eh, pesado o puede ser eh, hostil, ¿verdad? Esos son para eh, sound and texture. Y pues ese es el orden de los adjetivos y utilizando OSASCOM. Ese OSASCOM que ustedes ven ahí, hay que respetarlo, hay que respetar ese orden. Tenemos por ahí un ejemplo que dice, The beautiful, small, old, round, blue, American wooden cooking. Two clean, loud, puppy fascinated the young Japanese gardener. I know it may sound, eh, puede que suena un poquito confuso, pero ese es el orden. Y si pueden ver que cada color representa una letra, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos por ahí... Eh, Justamente así en ese orden. Por ejemplo, tenemos opinion, the beautiful. Eh, tenemos um, size, que es small. Tenemos age, que es old. Tenemos shape, que es round. Tenemos color, que es blue. Tenemos uh, O, the, orig the origin. And it is American. We have. M that it is for uh, material. Que material is wooden. Wooden. We have purpose that is cooking. Then we have extras. We have quantity or quantity cantidad two. Then we have the condition of the object clean. And then we have the sound or texture of the object loud. Happy, fascinated, the young Japanese Garden. Si se fijan, todo eso que estamos utilizando es para describir al perrito, para describir al perrito. Entonces, eh, tenemos por ahí ese, esa parte de los adjetivos que me parece muy importante que ustedes la sepan y espero pues que le echen un vistazo por si todavía no lo han hecho. Ya que eh, siempre vamos a seguir ese orden, ¿verdad? So, what do we have here? Okay, good evening. No, guys, eh, les estoy, eh, no hay nada. No, Sorry, no he visto los mensajes. Es que no les estaba explicando lo que está en WhatsApp. Eso yo se los envío a WhatsApp, esa imagen. Eh, Para que ustedes la lean, verdad? Porque es muy importante, les va a servir mucho, es tener en cuenta el orden de los adjetivos. Ya que los adjetivos los vamos a utilizar siempre para cualquier cosa. So, guys, we are going to start and then we have positives. We use positives to say that something or someone belongs to a person, is connected to a place, or to show the relationship between people. tenemos los posesivos los posesivos son eh, los utilizamos para decir eh, o expresar que algo o alguien nos pertenece en el caso de los objetos son pertenentes verdad nos pertenecen cuando son de las personas es nada más una relación la relación que tenemos con las personas entonces Dice que está la, también a lo que esté conectado, por ejemplo, como a un lugar o demostrar la relación entre las personas. También tenemos eso que vamos a diferenciar, como les digo, los posesivos es eso, poseer algo, poseer algo. En el caso de las personas, no vamos a decir eh, cuando nosotros decimos mi mamá o decimos mi hermana no queremos decir que es nuestra verdad, sino que estamos demostrando la relación que tenemos con esa persona. ¿Cuál es la relación? A ah, que ella es mi mamá o que ella es mi hermana, mi hermano y así. Pero cuando estamos hablando de objetos, nosotros utilizamos como por ejemplo my computer, mi computadora, o sea mi computadora de mía, algo que yo poseo. A eso se refieren los posesivos. So, now what we have here tenemos los posesivos tenemos adjetivos we have the adjectives my your his her our their esos son los posesivos adjetivos los posesivos adjetivos son estos de acá y qué es diferente con los posesivos de pronombres son no estos miren que tenemos my, voy a sacar el, el puntero por acá. Ok, tenemos por acá. Eh, oops, sorry, sorry, guys. Les quiero mostrar. Vaya, tenemos por acá eh, los adjetivos, ¿verdad? Tenemos los dos tipos, los tipos de posesivos. Tenemos tres tipos. Tenemos los posesivos adjetivos, que son todos esos de acá. Eh, tenemos los posesivos pronombres posesivos, ¿verdad? Y que son estos de acá. Y tenemos los nombres posesivos. ¿Qué sucede? Cuando tenemos nombres propios, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Que es la comita y la S. Esa comita se llama apóstrofe. Entonces se combina con la letra S para demostrar que alguien posee algo, ¿verdad? Entonces, we have adjectives, we have possessive adjectives que es my, que significa prácticamente my, significa mi. ¿A qué se refiere? No se refiere a de mi persona. Se, se refiere, por ejemplo, a una posesión, una pertenencia. Quiere decir que eh, lo podemos utilizar para decir que algo es nuestro. Por ejemplo, my family, mi familia, my mother, my mother. Quiere decir que no quiere decir que usted la posee este, de poseer así, ¿verdad? Sino que usted tiene una relación con esa persona y es que es su mamá. Entonces, pero qué sucede con objetos? When you say my shoes or my favorite color, my bed, te decimos mi cama, mi color favorito, mis zapatos, estamos hablando de pertenencia, ¿verdad? Y eso significa ese mi, mi, mis. Mis zapatos, my shoes, mi cama, my bed. Eso tenemos my. Now we have the word your. The word your means to. Sorry, we have a uh, yes, we have to tu en el, tenemos you, ¿verdad? que es el pronombre. Pero cuando tenemos your es tu, por ejemplo, tu cama, tu casa, your house, your bed, your cat, cama, casa, tu cama. Algo que le pertenece a quién? A ti, o sea, tú, ¿verdad? Tu escritorio, tu computadora, your problem, tu problema, your, podríamos decir. Word. Podemos utilizarlo para tú, siempre y cuando estemos hablando de los posesivos, ¿verdad? Y tenemos la otra que es his. His es para tercera persona. Tercera persona, así como her, tenemos tercera persona, ¿verdad? Tenemos his significa su, su, pero para masculinos, ¿verdad? Su, por ejemplo, his car, su auto, his bed, his house, su casa, his family, su familia, de él, ¿verdad? ¿No? Her. Her significa su también, pero en femenino. Tenemos her dress, her car, her house, su casa, su vestido, su carro, eh, her family, su familia, her boyfriend, his, her husband. Todo eso significa her, significa su. Estas dos significan su, pero his es de he. O sea, del pronombre he, o sea, para masculino. Y tenemos her del pronombre she, que es para femenino. Now we have our. Our significa nuestro. Nuestro o nuestra. Por ejemplo, our house, nuestra casa. Our class, nuestra clase. Our, uh, podríamos decir, our television, nuestra televisión. Eso significa nuestro o nuestra, our. Eh, y tenemos their, que significa su, pero para ellos, ¿verdad? De ellos. Por ejemplo, eh, their house, su casa, la casa de ellos, ¿verdad? Mm -hmm. Su casa de ellos. We have their uh, computer, their social media, their... Eh, Camera, podemos utilizarlo así. Eso significa su, pero para ellos, ¿verdad? Tenemos tres eh, su. Bueno, tenemos cuatro su. Lo que pasa es que acá no está it, que es, es it's así. Ups, no se va a entender. But es del pronombre it. Ok. Now we have los posesivos en pronombres, en pronombres. They are different, they are different. Ellos son diferentes. ¿Por qué? Porque mientras que significa mi, este significa mío, mine. Mine significa mío. Podemos decir the, the sweater on the bed is mine el suéter sobre la cama es mío. Podemos decir, um, the marker in the on the desk is mine. El marcador en el escritorio es mío. That car is mine. Ese carro es mío, ¿verdad? Así podemos utilizar. Now we have your y yours. El, pro en el, el pronombre posesivo es yours, o sea, Tuyo, ¿verdad? Tuyo. The, the dog is yours. El perro es tuyo. The car is yours. The house is yours. La casa es tuya. El, el carro es tuyo. Eso significa yours. Es tuyo. Así que tenemos, así como tenemos para los adjetivos, también tenemos para los pronombres. Y tenemos el posesivo. O el pronombre posesivo de él, ¿verdad? De he y ese es his. Los dos son iguales. Pero se utilizan diferente. ¿Por qué? Porque his, este his de este pronombre se utiliza al final. Por ejemplo, the, the car is his. El carro es de él. The dog is his. El perro es de él. Y lo mismo tenemos para her. Her, por ejemplo, acá tenemos el, esta frase de acá. These socks are hers. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. Hers. Now we have our. Our. Tenemos ours para el pronombre posesivo. Ours quiere decir. Eh, que son eh, nuestro, ¿verdad? Eh, pero eh, en este caso es nuestro y en este caso es de nosotros. Eso significa de nosotros. Por ejemplo, the house is ours. La casa es de nosotros o de nosotras, ¿verdad? Podemos decir the table in the living room is ours. La mesa en la sala es nuestra. Eso significa nuestro o nuestra. Tenemos, eh, sorry, este es nuestro o nuestra y este es de nosotros, ¿verdad? It's ours, es de nosotros o nuestra. En español podemos decir ambas, ¿verdad? Pero en inglés las tenemos diferentes. Así que vamos a decirle de nosotros o de nosotras. Now we have, en, en los adjetivos tenemos their para el adjetivo y tenemos theirs, theirs para el pronombre. Quiere decir que vamos a utilizar, eh, así como tenemos su de ellos, tenemos theirs de ellos. Así, eso, eso quiere decir nada más de ellos. Por ejemplo, the, the television is theirs. La televisión es de ellos. Es de ellos, ¿verdad? Theirs. Suyo es de suyo. Su, este de suyo de ellos. Now we have, ahora lo tenemos, oops, sorry, ahora lo tenemos para names y para nombres es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el nombre, hacen example, pat, vamos a añadirle el apostrophe, así se llama esa comita que está acá, la letra S y luego el objeto que es de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, pats blouse. Pats blouse. Y tenemos la blusa de Pat. Tenemos Julie's jeans. Julie's jeans. Los jeans de Julie, ¿verdad? Así. Now we have Rex. Rex's t-shirt. Rex's t-shirt. La camiseta de Rex. ¿Qué quiere decir ese apóstrofe y la letra S? Quiere decir que eso que lo que se va a mencionar después, o sea esto es, per, es pertenencia de esta persona, le pertenece a esa persona, ya sea un objeto o una relación eh, eh, interpersonal, ¿verdad? Ya sea eh, la su mamá, su amigo, por ejemplo, cómo lo podemos cambiar a que no sea un objeto? Podemos decir Rex's daughter. La hija de Rex, así. Y acá como pueden ver tenemos sonidos. Estos son sonidos. ¿Y qué quiere decir? Cuando tengamos una terminación en, en esta T y tenga el apóstrofe y la letra S, se pronuncia Pats y suena como un at the end. Cada vez que usted, ustedes vean estas plecas. Ustedes vean estas dos flecas de acá, por ejemplo, encerrando una letra quiere decir que eso es un sonido, eso es un sonido. Entonces, ese sonido es, es como un siseo, ¿verdad? Es, tenemos Pat's blouse, Pat's blouse. Now we have Julie's Julie's jeans y este suena, este sonido suena como un zumbido, ¿verdad? Like z. Like z, z. entonces si ustedes la pronuncian pueden notar que al final de esa palabra suena como un zumbido, ¿verdad? Julie's Julie's jeans. Julie's jeans. Y para esta palabra de Rex, de Rex, tenemos is Rex's Rex's teacher. Pat's blouse, Julie's jeans, rex's teacher. Entonces, ahora que ya tenemos todo eso, como es muy importante siempre eh, dividir las cosas para que tengan una mejor comprensión, tenemos, por ejemplo, whose blouse is this? It's Pat's. Si se fijan, si yo digo, si yo menciono el objeto antes o lo menciono en la pregunta, usted solamente puede resolver, responder, sorry, como... It's pets, or, for example, el nombre con el apostrofe y la letra s. Now we have another question, another example. Whose jeans are these? They're Julie's. They're Julie's. Yes, see. Tenemos los posesivos in adjectives. We have pronouns, and then we have names. We have three types of possessives. Tres tipos de posesivos. Hasta aquí donde estamos guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No questions. Ok, parece que no hay preguntas. So what are we going to do? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Acá tenemos, um, ok, let me check. It's clear, very good, ok, it's clear. Ahora bien, tenemos este cuadrito que es muy importante. ¿Por qué? Porque este cuadrito es el que nos ayuda a diferenciar, el que nos va a ayudar a diferenciar todo lo que necesitamos saber de los posesivos, ¿verdad? Tenemos primero, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo más importante identificar en los posesivos? el pronombre, ¿verdad? Y acá tenemos el pronombre. Los pronombres, tenemos el sujeto. Los pronombres están como sujeto para diferenciarlos de este, de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos el pronombre base. De ahí va a partir cualquier eh, posesivo, va a partir del, del pronombre, ¿verdad? Tenemos subject. Then we have, ¿cuál sería el objeto de... De sujeto, de I, sería me. ¿Por qué es me? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo se los explico lo del objeto? Les voy a explicar lo del objeto así bien, lo más simple que pueda. Ok, tenemos la palabra object. Tenemos que lo, el, el, el sujeto, o sea, el pronombre, tiene muchas funciones. Entonces, cuando hablamos de posesivos, Tam, el objeto hace un gran, eh, tiene un rol también dentro de ellos. Entonces, tenemos, a ver si recuerdan, tenemos mi como my, por ejemplo, mi camisa, tenemos mío o mía, esta camisa es mía, y tenemos el que dice el del objeto. El del objeto es, por ejemplo, se utiliza al final. De la oración al final del verbo, ¿verdad? No al final de la oración, ¿verdad? Sino que al final del verbo va después del verbo. Por ejemplo, can you tell me? Puedes decir me, ese me al final puedes decirme significa esto, el objeto, me, que va después del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a escribir acá. Les voy a poner un ejemplo acá. Can you? Can you tell me? Bye. Eso que ustedes ven, el me, ese me, eso significa me. Ese es el me. Can you tell me? Y en español es más fácil de entender porque obviamente la acción se dirige a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, llamarme, eh, por ejemplo, contarme, cocinarme, bailarme, cantarme, ese me. Es el objeto, ¿verdad? Ese es el posesivo. Lo mismo tenemos para... Eh, bueno, vamos a continuar. Ya tenemos el objeto. Ahora bien, tenemos el posesivo, el adjetivo posesivo, que es my, me, my car, my bed, mi carro, mi cama. Este es me, de llamarme, call me. Este es my... Bad, y usualmente va antes del sustantivo, ¿verdad? Tenemos mine, mine, que es el pronombre posesivo, que es mío o mía, ¿verdad? The, the, the teacher is mine, the teacher is mine, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de posesivos y aquí nos falta obviamente el de nombre pero el de nombre no va en esta parte porque aquí solo van los pronombres, no van nombres propios, ¿verdad? Lo mismo tenemos para you. You es el pronombre y el objeto también es you, solamente que el objeto lo vamos a identificar después o seguido del verbo. Por ejemplo, tell you, ask you, preguntarte, ese t al final. Es, significa you es ese you por ejemplo es sing you cantarte tell you contarte ask you preguntarte ese es para tú verdad y también tenemos el pues el el adjective tenemos el adjetivo we have you and your es lo que les menciona tú your classmates tus compañeros your house tu casa, your sister, tu hermana, your shoes, tus zapatos, ¿verdad? Eso significa tú, tú de tus zapatos. Prácticamente tú sin tilde, ¿verdad? Porque sabemos que tú para la persona lleva tilde, así en español. El que no lleva tilde es ese, es el adjetivo posesivo, ¿verdad? O sea, tú de pertenencias suyas, tu casa, tu cama, tu mesa. Tenemos yours, el pronombre posesivo. Ese significa tuyo, ¿verdad? Tuyo. The dog is yours. El perro es tuyo. The cell phone is yours. El celular es tuyo. También significa de ustedes, porque se acuerdan que you significa tú y ustedes. Entonces podría ser eh, the, the house is yours. La casa es de ustedes. Entonces, acá tenemos la otra que es he. He, como les dije, es el pronombre, he. Y cuando es objeto es him. Si se fijan, es diferente, ¿verdad? El objeto es him. ¿Y cómo lo utilizamos o qué significa? Significa le, o sea, le al final del verbo. Por ejemplo, contarle a él, ¿verdad? You have to tell him. Tú tienes que contarle. You have to call him. Tienes que llamarle, eh, cocinarle, cook him, dance him. Puede ser ask him, preguntarle, ¿verdad? Ese le significa him. Es para masculino, ¿verdad? Y así tenemos el adjetivo posesivo, que es his. His es cuando decimos... This is his cell phone. Este es su celular o el celular de él, ¿verdad? This is his cell phone. Now we have a positive pronoun. We have his. Se escribe de la misma forma, solamente que esto le utilizamos al final, ¿verdad? Podemos decir, the t-shirt is his. Esta camiseta es de él o es suya, o sea, de él. Now we have the same for she. She, tenemos lo mismo para she. She significa ella y este es el pronombre, she. Now we have the object. Cuando tenemos el objeto, se escribe igual. Tenemos her. Her es la, también, o sea, así como hem, que es lo, esta es la, ¿verdad? Por ejemplo, convencerla. You have to convince her. Tienes que convencerla. Va después del verbo, ¿verdad? Va después del verbo, por ejemplo. You have to call her. Tienes que llamarla. O you can ask her. Tú puedes preguntarle. O sea, preguntarle a ella, ¿verdad? Tenemos también. It, it es también para el objeto. Y esto puede ser... Eh, como también es tercera persona, solamente que it es para objetos y cosas, ¿verdad? Podemos decir: um, You have to paint it. Tienes que pintarlo. Paint it. Eat it. Cómetelo. Significa lo también, pero es para objetos y cosas, ¿verdad? It. Por ejemplo, uh, wash it. Lava, lávalo. Wash it. Uh, podemos también cut it. Córtalo, podemos decir draw it, dibújalo, paint it, píntalo. Eso significa, es el lo al final del verbo, ¿verdad? Tenemos lo mismo para los adjetivos posesivos, que es it's, it's. ¿Cómo lo podemos decir? Por ejemplo, it's, eh, it's leaves, sus hojas son, uh, are green, sus hojas son verdes, ¿verdad?, Estamos hablando de un objeto, de una cosa. Podemos decir, Its problem is that it is not working. Por ejemplo, el, su problema o el problema es que no está funcionando, ¿verdad? También podemos decir, This is my phone. Por ejemplo, Its cover or its case, su cover, su, co su protector is beige. Por ejemplo, It's, porque es del celular, ¿verdad? Pero es una pertenencia del celular. A eso se refiere. Y tenemos para para possessive pronoun, no tenemos eh, pronombre posesivo para it. Porque eh, es raro decir it. Eh, it is it. No podemos decirlo, ¿verdad? Entonces no tenemos para pues, el pronombre posesivo para it porque no lo necesitamos, ¿verdad? Then we have we. We. We, nosotros, we, esto significa nosotros, es el pronombre. Ahora veamos el objeto, ¿verdad? Us, nosotros, ¿verdad? Nosotros. Solo que cuando lo ocupemos como objeto, vamos a decir, eh, you have to call us, tienes que llamar nos. Ese nos significa us, pero si lo usamos individual significa nosotros, ¿verdad? Y, pero usualmente se usa cuando se usa después del verbo, significa nos. Por ejemplo, eh, call us, llámanos, puede, puede decir eh, share with us, comparte con nosotros, porque les digo que significa nos y significa nosotros, ¿verdad? Podemos decir, it will help us. Esto nos ayudará, nos ayudará. Eso significa nos o esto podría ayudarnos it might help us esto podría ayudarnos entonces tenemos el adjetivo posesivo we have the adjective the positive adjective for we that it is our our means nuestro ¿verdad? our house our car nuestro carro nuestra casa our bed our family nuestra familia eso significa nuestro o nuestra. A diferencia del pronombre, ¿verdad? Del pronombre posesivo que es ours. Lleva una S, ¿verdad? Ours significa de nosotros, por ejemplo, eh, o nuestro también, ¿verdad? Solo en este caso que en inglés lo utilizamos diferente. Vamos a decir de nosotros. Podemos decir, um, un ejemplo podría ser... Eh, The books are ours. Los libros son de nosotros. The books are ours. Podemos decir también: eh, the, the pair of shoes are ours. Ours, de nosotros, ¿verdad? Podemos decir: The car is ours. El auto es de nosotros. Ahora tenemos con el pronombre they. They es el pronombre, it's the pronoun. And then we have the object. El objeto. El objeto significa que cuando es la persona es el objeto del verbo, ¿verdad? Es quien realiza la acción. Tenemos them. Them es, es para nos también, ¿verdad? No, perdón, es para eh, les. Significa eso. Si este es lo, la o les, o le, perdón, este es en plural. Les por ejemplo call them llámales eh, ask them pregúntales puede ser eh, cook them cocínales ese les es de ellos verdad cocínales a ellos verdad y también tenemos el adjetivo posesivo the possessive adjective and then we have their their que significa su les dije pero de ellos verdad por ejemplo their house su casa their dogs sus perros their family su familia esto significa su, ¿verdad? de ellos. Y ahora bien tenemos el pronombre posesivo que es theirs. Theirs se utiliza al final, ¿verdad? al final. Y decimos the pair of shoes, the pair of shoes are theirs. Los pares de zapatos son de ellos. Podemos decir the blue car is theirs. El carro azul es de ellos. Y eso significa. Chicos. Hasta aquí donde estamos. Do you have any question? Tienen alguna pregunta? Anything? Or It's is it clear? Está claro. Ok. Ahora. Ya tenemos en cuenta que tenemos todo esto, ¿verdad? Tenemos todo esto. Cada pronombre tiene su propio objeto, tiene su propio adjetivo posesivo y su propio pronombre posesivo, ¿verdad? Lo primero que usted puede hacer es, ah, si yo voy a utilizar you, entonces me voy a ir a buscar. E los eh, posesivos, ¿verdad? Y en qué situación usted va a utilizarlo. Este le dije, lo va a usar después del verbo. Tiene que ir un verbo antes, ¿verdad? De este lo va a usar como antes del sustantivo, antes del objeto, ¿verdad? Y este lo va a utilizar al final. Al final. Y en este utilizamos también el verbo to be. Am, um, is, are. Eso es muy importante. Entonces, now that I think you understood, ahora creo que ustedes entendieron, what about if you create um, an example? ¿Qué tal si creamos un ejemplo, verdad? Unos ejemplos. Vamos a crear unos ejemplos. Los vamos a hacer en la parte de aquí abajo. Ok. Vamos a ver. Let me show you. Ok. There we are. Vamos a crear un ejemplo. alguien me puede ayudar este a crear un, una oración un ejemplo en, en, con utilizando objeto el objeto del pronombre, verdad? Object. Can you help me? Can you help me to create it? Por ejemplo. Help me. <laughs> yes. Yes, as an example, it could be, oops, what happened? Okay, it could be could you help me? Podrías ayudarme, help me, okay, very very good. Ahí tenemos uno. Vamos a hacer dos más, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos decir utilizar este de acá, que es el adjetivo. Possessive adjective. ¿Cómo lo podemos utilizar en una oración? Can you help me? Hello. Anything? ¿Cómo podríamos utilizar el adjetivo posesivo en una oración? Podría ser eh, I like. No. Perdón. Okay. Eh, okay. My passion is oh, para decir que es mi pasión cantar. How do you say? Okay, we can say singing is my passion. Okay. Singing is my passion. Esa palabra es, es un poquito tricky, ¿verdad? Porque se parece a esta, ¿Verdad? Que se pare, puede, puede que digamos patient, pero en realidad se dice passion, así como así. Miren, como así. Passion, passion. Y esta de abajo se, se dice patient, patient. Así que está muy bien. Singing is my passion. Cantar es mi pasión, ¿verdad? Mi, excelente, very good. Now let's create an example with the possessive pronoun. Con el pronombre posesivo. How do you can create a sentence using possessive pronoun? ¿Cómo podríamos crearla? Una oración utilizando el pronombre posesivo. You know? The computer is mine. The computer is mine. Very good. Y ahí tenemos, la computadora es mía, mía, ¿verdad? Entonces, excelente, chicos. Acá tenemos el objeto el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Estos son los pronombres y siempre recuerden que, de cada, que cada pronombre tiene su propio posesivo. So, please be aware of that. Very good, guys, excelente. Está muy, muy bien. Parece que sí, lo están entendiendo. Yo esperaría que el resto, si no tiene preguntas, bueno, también lo esté entendiendo bien, ¿verdad? porque es algo que si ustedes dominan fácilmente o sea o les se les perdón si ustedes empiezan a practicarlo desde ahora va a ser algo que fácilmente lo van a dominar más adelante y así no va a haber equivocación verdad very good now we have here acá tenemos ejemplos y definiciones and it says possessives we can use a possessive pronoun instead of a full noun phrase To avoid repeating words. Dice que podemos utilizar los pronombres posesivos en vez de un, de un nombre o de una frase completa para evitar repetir palabras. Por ejemplo, podemos decir, si la pregunta ya lleva el objeto y dice, ¿Is that John's car? ¿Is that John's car? Ese es el carro de John. Entonces, usted puede responder, no it's mine no es mío no va no vamos a responder eh, no it's my car verdad este vamos a utilizarlo así como no it's mine si alguien ya mencionó el objeto verdad antes por ejemplo whose coat is this whose coat is this de quién es este abrigo is it yours is it yours ya no vamos a decir verdad is it your coat porque ya lo escuchamos acá ya lo escuchamos acá Her coat is gray Her coat is gray Su abrigo es gris Mine is brown El mío es café Mine is brown ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que estos se utilizan al final? Porque acá está al inicio, ¿verdad? That's a, that's a question that you may be wondering. Eso es algo que ustedes deben estar preguntando, ¿verdad? My, ¿por qué? Así como los adjetivos que les dije, siempre lo podemos utilizar al inicio, pero una condición es que lleve el verbo to be. Debe llevar el verbo to be. Mine is brown. Mine is brown. El mío es café. No vamos a decir otra vez my coat is brown. Porque hay, para eso nos sirven los posesivos, ¿verdad? Para evitar repetir palabras. Así que si se fijan acá, está John's car. El car ya no se repite. Simplemente no es mío. Podemos decir de quién es este abrigo. Es tuyo. Ya no decimos es tu abrigo, sino que es tuyo, ¿verdad? Su abrigo es gris. El mío es café. Ya no decimos my coat, ¿verdad? Sino que el mío, el posesivo utilizamos. Y pues acá tenemos más de possessives. And it says we add el apostrofe, Esta comita se llama apóstrofe. Apostrofe. Y la letra S to singular nouns to show possession. Añadimos el apóstrofe y la letra S a los sustantivos en singular, o sea que solo son uno, ¿verdad? To show possession, para demostrar posesión. Tenemos aquí un ejemplo. We are having a party at John's house. Vamos a tener una fiesta en la casa de John, John's house. Este, esta comita y esta S nos está anunciando que el siguiente objeto que se mencione le pertenece a esta persona, ¿verdad? El apóstrofe y la letra S se colocan al dueño de eso, ¿verdad? Del objeto o al dueño de la relación que tenga con una persona, ¿verdad? Tenemos Michael drove his friend's car. ¿Qué sucede acá? Acá tenemos entonces de quién es el carro, eh, es del amigo. ¿Por qué? Podemos identificarlo porque usualmente va la comita, o sea, el apostrofe y la letra S en el nombre de quién es el dueño, ¿verdad? Entonces, his friend's car, el carro de su amigo. De su amigo. Y acá tenemos, we add apostrofe. To plural nouns ending in s. ¿Qué sucede cuando tenemos palabras que terminan en la letra s? Por ejemplo, eh, acá, ¿verdad? Cuando lo tenemos en plural, cuando hablamos en plural, nosotros le añadimos la letra s, ¿verdad? No a todas, pero sí a la mayoría. Entonces tenemos el ejemplo, This is my parents house. Sucede que cuando te, la palabra termina en s, o sea, en plural, Solo cuando está en plural, ¿verdad? Y se le agrega el, el apóstrofe. Porque ¿qué, sucede? ¿qué puede suceder? Eh, que la palabra termine en S, pero no sea plural, sino que sea singular. Cuando sea de ese caso, sea una palabra que termine en S y sea singular, simplemente le vamos a agregar la coma y la s, como dice la regla. Pero si el sustantivo, o sea, o la palabra, el objeto, está en Plural, lleva la letra S, solamente se le coloca el apóstrofe. O sea, no le colocamos otra S, solo el apóstrofe. Por ejemplo, This is my parents' house. Those are ladies' shoes. Esta es la casa de mis padres. Esos son zapatos de damas. Y eso es. Hasta aquí donde tenemos, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? anything guys okay we are going to continue we're almost done acá tenemos otro ejemplo chicos tenemos el que dice these are men's shoes si se fijan esta palabra está en plural pero como no lleva eh, s Siempre le vamos a colocar el apóstrofe y la letra S, ¿verdad? Children es una palabra que está en plural. Children porque child es niño y children es niños. Children's clothes are very expensive. La ropa, la ropa de los de niños es muy cara. We can use a possessive instead of a full noun phrase to avoid repeating. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? Is that John's car? No, it's Mary's. Mire, podemos utilizarlo de esta forma. It's Mary's. No vamos a decir it's Mary's car. Porque el objetivo de esta, del posesivo, es tratar también de evadir, repetir las mismas palabras. Whose coat is this? It's my wife's. It's my wife's. ¿De quién es este abrigo? Es de mi esposa. It's my wife's. Entonces, now we have. Let me check what is now is your turn. Okay, vamos a completar esto. Before we finish, antes de que terminemos, vamos a completar esta parte de acá. Y dice, complete the conversation with the correct words in parentheses. Then practice with a partner. Eso lo vamos a hacer todos juntos, verdad? Tenemos Is this Jennifer's hat? Vamos a responder con la correcta. Acá tenemos la opción 1 y la opción 2. Lo que ustedes me van a decir si es her o es hers. Eso es lo que vamos a hacer. So let's try it. Let's try to do this. We have the first one. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's not hers. ¿Por qué? Porque al final ya no se menciona otro objeto, ¿verdad? Incluso tenemos un punto. Esto que yo les dije cuando se usa al final es un pronombre posesivo, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? ¿Cuál sería de estas dos? It could be mine, my, my, or mine? Which one is correct? Mine. Mine, right. Very good. Now we have the second one. Are these Your or yours. Tenemos globes. Are these your or yours? Globes. ¿Cuál sería la correcta? Which one? Your. Ok. ¿Por qué sería.? Por... ¿Se acuerdan que les dije que si tenemos un el sustantivo o tenemos el objeto al final? significa que ya no sería esta, ¿verdad? Porque esta sí va al final, como este ejemplo de arriba. Si se fijan, no it's not hers. Hay un punto. Ya no sigue otro objeto, ¿verdad? Ya no sigue el objeto. En este caso le sigue el objeto. Entonces utilizaríamos yours. ¿Por qué? Porque significan tus guantes, no tuyos guantes, ¿verdad? Porque yours es tuyo y your es tú o tus. Are these your gloves? No, they are not. Okay. ¿Cuál utilizaríamos? My or mine? mine. Mine. ¿La primera o la segunda? La segunda. Ok. Mine. Pay attention one more time. Si ven que dice gloves, si tenemos el objeto otra vez, significa que no es el segundo, ¿verdad? No es un pronombre, es un adjetivo. Por ende sería my, porque no de si decimos, si ponemos mine, diríamos no, no son, eh, en este caso they're not mine. Eh, lo vamos, si es que miren, lo que quiero entender es que podemos re evitar repetir las palabras. Si yo digo mine, ya no tengo que decir globes. Ya no voy a decir guantes. Solo voy a decir, no, no son míos. Pero en este caso sí, acá tenemos la palabra. Por ende, tenemos que decir my, ¿verdad? Mis guantes. No, esos no son mis guantes. Esos no son mis guantes. Very good. Y ahora dice: Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Maybe there, tal vez ellos son. ¿Cuál utilizaríamos? Miren, tenemos la palabra otra vez. ¿Utilizaríamos her o hers? Her, her, her. La primera. Her, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mencionó. Si utilizamos hers, significa que ya no vamos a mencionar el objeto, ¿verdad? Very good, guys. Now we have number three, whose or yours. Tenemos whose, ¿se acuerdan de esa palabra? Whose? El significado de esa palabra. significa de quién, de quién. Entonces iría tenemos whose and yours. ¿Cuál sería la correcta? La primera. The first one, right? Whose? Whose t-shirts are these? De quién son estas camisetas? Y tenemos are they Julie's and Pat's? ¿Sí ven? Como tenemos el acomit y el apóstrofe, significa que ya no está repitiendo el, el objeto, ¿verdad? Simplemente está preguntando ¿son de Julie y Pat? No, they are not. ¿Cuál sería? Si miren tenemos el objeto al final T-shirt ¿Cuál sería? Or There or theirs? La primera sería. There. Yeah. Very good. There No, they are not their t shirts, but these socks are. ¿Cuál utilizaríamos? Pero estos calcetines son. miren, tenemos un punto. Ya no tenemos el objeto. Which one is the word that we're going to use? Theirs. There. There's. There's. right. Very good. Okay. Y acá Thank tenemos. You. And these shorts are. ¿Cuál sería ahí? Yours. Your that very good. No, estamos mencionando el objeto, verdad? Porque ya lo mencionamos. And then we have number four. Hey, these are not our or ours clothes. Miren, tenemos el objeto una vez más. So what were ours? Oh, our well. the first one or the second one? First, Our clothes, no. These are not our clothes. You're right. Miren. ¿Cuál utilizaríamos? Our or hours? Ya no estamos Ours. viendo el objeto, ¿verdad? No Ours. Hours. Estamos... Very good. Hours. Hours are over there. Very good, guys. Excelente. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a. Ok. Yo les voy a escribir en WhatsApp. qué es lo que vamos a hacer para esta, esta clase. Vamos a tomarlo más relajado. Lo que, lo que voy a hacer es que les voy a enviar las diapositivas, ¿verdad? Se las voy a enviar a WhatsApp y la, nada más lo que usted tiene que hacer es estudiarlas, estudiarlas muy bien. No vamos a tener práctica para este, vamos a tener práctica hasta la clase de mañana. So you can have a rest. Así pueden descansar. Yo, yo sé que ustedes están cansados y pues les agradezco lo, lo que ustedes hacen la práctica, verdad. Very good. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad y recuerden si tienen alguna pregunta, you can ask in the group porque ahorita nos agotamos del tiempo, verdad. Y tengo otra clase. Así que that's it, guys. Have a good night. Tengan una linda noche y descansen. Bye bye. Good night. Good, night. good night. Bye bye. Have a good night.